tele. En la tele. En la tele. Déjenme que me muera recordando y bendiciendo esta mujer. Que no. Y todos Ciudad Obregón.
Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de esto que es En la Tele. Hoy, ¿qué es? No es sábado, señor. Viernes tampoco, jueves tampoco. Mi miércoles, no, domingo tampoco. No, señor, no estuviéramos aquí, señor. No, tampoco. No, no es Día del Padre, acaba de pasar hace 3 semanas. ¿Quincena? No, tampoco. Malayón. No es quincena. ¿Cómo pite? ¡Ay! Ayúdenos en casita, por favor, a esos señores que no saben en qué día viven. Ayúdenos. ¡Sí! ¡Es gluglunes! ¡Es gluglunes! ¡Es gluglunes! ¡Es gluglunes! ¡Ah! ¡Me está retando el señor! ¡Es gluglunes! ¡Cámbiale, por favor! ¡Gluglunes! ¿Verdad? Bueno, pues el día, sí, estuvo analizando ahí las obras el señor Solís. Bueno, pues resulta ser que el día de hoy es... Oiga usted, nada más que chula de maíz prieto con doble del señorón, la leyenda de Eliseo Robles. 2 rolonas. Mire, mire el Porfirio, estaba así, léelo. Que no se entere y tragos amargos de las caras. Ufa, y lo que falta. Vamos a pasar a Machine Ring. Encantados de la vida en nombre de todo este enorme equipo de trabajo, de gente conocedora de lo que hacen. Miren, hombre, pura chulada. Puros sujetos y sujeta conocedora de lo que hacen. Le enviamos un abrazote con mucho cariño hasta donde usted se encuentre, desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Aquí tenemos una temperatura imperante de 39 grados centígrados. El viento está a 19 kilómetros por hora en su velocidad. Y tenemos, bueno, usted esta semana va a estar calurosona, ¿no? Hoy la máxima está programada para que llegue a los 40, pero este martes 42, miércoles 43, jueves 43 grados. Ahí no vas para el gasto, ¿ah? Vamos a darle la bienvenida con mucho cariño a otro sujeto que también sabe lo que hace. Él es Don Brígido Casillas. ¡Damas y caballeros! Parece el Chavo del 8 cuando llevaba así que... No me deje, chavo. No, andaba barriéndole ahí porque está medio. Está diciendo, mire. Está medio acá. No le voy a barrer porque a lo mejor no se casa, compadre. Estaba medio por, acá. Por. Ándele. Gracias. Pues. Gracias, don Brillo. Está medio acá en la calle allá. Como ya no hay vaca. Como ya no hay vaca, pues tenemos que nosotros solos, pues, hombre, ordeñar y todo el asunto. Y luego ahora vienen, traen un trofeo acá bien perrón, alguien que, ¿qué? Y pues para que, no, pa que se vea acá, pues hay que limpiar la casa, compadre. Cuando vienen visitas, hay que tener la casa limpia, olorosa, para que cuando lleguen digan, ¡ah, qué caserón, hombre, hijo de la mañana, qué bonito! Y limpio y huele rico, aunque no haya vaca. ¿Por qué no?
Son comentaciones, jefes. A nuestros jefes allá en Mazatlán, en Culiacán, dijo el Chuyito, señor Madero, señor Carlos, Jorge. Bueno. Es lo que quiso decir, a flacar la burrada, a lo mejor. No, no ande diciendo que no dijo nada. No, no. Sacatón. Es cura en tu vaquerada, hombre. Bueno. Es cura, es cura. Hombre, que no es lunes y tenemos las vías de contacto. Díganos, repítanosla, recuérdenosla, por favorcito. Son las de siempre, son 414-2424, 414-2222. Los teléfonos aquí en el estudio, tenemos un WhatsApp. De vez en cuando lo vemos el teléfono, pero usted se lo sabe muy bien. Claro que sí, 6441-1403-82, 6441-1403-82. Ese es el número en el cual usted puede contactarnos vía WhatsApp. Mándenos mensaje de texto, foto, video, audio, como guste. Vamos a estar atendiendo con mucho gusto en este Club Lunes. ¡Qué bonito, qué hermoso! Hoy no hay desvelada, no hay cruda, no hay hambre, no hay calor... No hay... ¿Hablando de qué? Lo que, aquí sí hay. Bueno, sí hay, porque no está prendido usted. Ahí ya lo prendieron. Don Brígido, ¿qué le parece si vamos a una pausa publicitaria? Al regreso vamos a tener más dobles, videos sabrosones, buenones, para todos los gustos. ¡Lenate! ¡Parece corrupto! Vamos a la pausa, regresamos de Bolón Pimpón. ¡Estamos en la tele! ¡Se vio acá, se vio acá! Te quedaste sola. Club Lunes, también tenemos información de interés relevante, interesante, útil, productiva. ¿Qué quiere decir? Ya es posible ahorrar hasta un 30% en combustible. Gaspasa 10 Gas Automotriz trae para ti Tartarini. Decídete a cambiar hoy la vida de tu automóvil o flotilla. Sé parte de los muchos beneficiados que ya gozan de las ventajas de usar gas LP. Es más económico que la gasolina, elimina la extracción de combustible y además es un combustible amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, no contamina o diluye el aceite. Puedes llamar al 6444-1510-10, 415-1010 o al celular 6441-550757. Y ahí vas a obtener más información. Oye, qué bonito nos sale, ¿va? Más información. ¿Eh, compadre? Le iba a decir, más... deberíamos de conducir como que un noticiero, pues usted ya conduce un noticiero. Sí, pero no hay nada que conducir, o sea, no hay nada, porque por eso es noticiero. No hay nada. Que sale los martes y jueves. Martes a las 6 de la tarde, jueves a las 6 de la tarde también. Mañana, ¿sabe quién nos va a acompañar? ¿Quién? La Michelle Quintero. La Michelle, órale. Hermana de Ever Quintero de la Brisa, que también es locutora, la morra, toca el violín. Bien, perrón, por cierto. Todo un artista, ya ha salido también en los programas estos de a nivel nacional ahí. Ajá, de, ¿no? Sí, también estuvo, sí, participando ahí en los reality shows. Y el jueves nos acompañan Freddy y Checo Vega, de los hermanos Vega Junior. Órale. Saludos, por cierto, también a estos señores chamacos inquietos. Muy bien, don Brígido, el día de hoy tenemos más videitos. Claro que sí, pero antes, llévenme a comer, viejo, hombre, marisquitos, hombre. Iba a presentar en los videos y usted siempre sale ahí con la comedera, hombre. No se agacho. No se agacho. Pero lo voy a invitar a Mariscos el Gordo Conejo. Porque ahí, abren todos los días. Desde tempranito en la mañana hasta la tarde-noche. Y están ubicados aquí por la París, casi esquina con 200, donde podemos disfrutar, mire, de esos deliciosos platillos que están apareciendo en pantalla. Ya nosotros conocemos la gran mayoría de ellos. ¡Ay, qué ricura, va! Fíjese, compadre, abierto de lunes a viernes y pues ahí hay un gran estacionamiento para que usted no se ande quejando de que, ¡hombre, güey, no pude, no, mejor no fui para otro lado! ¡No, hombre! Ahí va, y siempre el ambiente familiar, pues bueno, le va a dar a usted la tranquilidad que puede llevar, pues a todo le pero, ahorita que andan de vacaciones, bueno, pues ahí puede convivir todo el transcurso de la semana a gustamente. Esos y más platillos los encuentra en Mariscos, el Mariscos, el
Ahora sí puedo presentar el video. Bueno, vamos a irnos a continuación con ese doble sabrosón que viene a cargo nada más ni nada menos. Dos videos. Vámonos un corte primero, viejo. ¡Fala, hombre! ¡Ve a este vato! ¡Qué barro, no! ¡Ese viejo no se hace esperar! En la tele. En la tele. La gente que baila bonito, gente con el corazón alegre que le gusta, que le pegadito para que gocen y gozan. Yeah.
JP Producciones, pues ahí está, de ese gran bailazo en la Expo Obregón, donde precisamente con La Brisa, que estuvo encabezando este baile, vino don Eliseo Robles y un gentío de gente que anduvo ahí. Estuvo hasta... Y ahí andábamos nosotros de remitotero, ¿verdad? Ah, pues sí, usted fue el que presentó a su majestad La Brisa. Pues, ambos dos, usted y yo, qué bonitas las imágenes. Hermoso, precioso, hijo de la mañana. Qué bonito, declara. ¿Cómo dice usted? Qué bonito lo recicla. Lo recicla. Recicla. No, digo, lo recicla. Oigan, Brígido. ¿Qué pasó? ¿Qué hice, hombre? ¿Cuánto hace cuando vivo en San Ignacio? 3 semanas, ¿se acuerda? 3 semanitas, Andrés. 3 semanas. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de estar recomendando precisamente uno de los patrocinadores que estuvo apoyando este que fiestón allá en San Ignacio. Es ropa de hombre, innovación, estilo, diseño y comodidad solo en La Baratita. Ropa de hombre. Contamos con una amplia variedad de pantalones, camisetas, lentes, gorras y mucho más. Para que luzcas como todo un hombre, visítanos en calle Benito Juárez, Colonia Centro, en San Ignacio, Río Muerto. Claro que sí, compadre. La Baratita, ropa de hombre... Tu mejor opción. Eso, compadre, qué bonito lo reclama. La Baratita ropa. Pero me gustó esa parte del texto. Para que te vistas como todo un hombre. Como todo un hombre. Pero necesita ponerle hombre. Hombre. Y ya ve que ahí le tenemos en cortito. Qué buena ropa tienen, ¿eh? Muy buena. Hay que ir para vestirnos como todo un hombre. Como todo un hombre. Como todo un hombre. Y nos vamos a ir un corte como todo un hombre. Ah, qué bonito lo hace, compadre. Como todo un hombre. Si lo hace como todo un hombre. Qué bonito lo reclama. Como todo un hombre. Pues resulta ser que no está usted para saberlo ni nosotros para contarlo, pero resulta ser que sí estamos nosotros para contarlo y también, por lo tanto, usted para saberlo. Resulta ser que en la pasada edición de la Expo Obregón, que concluyó los principios de junio, regalamos en el Qué Fiestón, en el stand de TVP, acá en la Expo, esta preciosa, hermosa, chula, mire nomás, bonita, bella, y luego está así bien... Chirindonga, compadre. Linda. Guapa. Espérese, yo le iba a decir... Maravillosa. Eso me ganó. Increíble. Espléndida. ETC, ETC. Televisión. ¿Plasma? Sí, de 32 pulgadas. Esta fue por cortesía de Frutería JE de Providencia. Nosotros hicimos la rifa entre la gente que nos visitaba ahí en el stand. Entre ellos resultó el ganador o ganadora y resultó ser que apenas hasta hoy se va a hacer entrega, no por causa nuestra, por causa de no sé de quién. Pero resulta ser que la ganadora no fue el señor, no fue el ganador, Martín se llama usted, sino esa preciosa princesa de 4 años que se llama Sherlyn. ¡Un aplauso para Sherlyn! ¡Sherlyn, felicidades! Martín, ¿cómo está? Bien, bien. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué crees? ¿Sí sabes que tú te ganaste esta pantalla? Sí. ¿Y si tienes tú en tu casa pantalla? No. No. Ay, pobre mija, ¿no has comido? Sí. Sí, ya comió, ya comió. ¿Pero no tienes televisión? No. Pero ya va a tener. ¿Pero quieres una? Sí. ¿Cómo fue, hombre? ¿No sabes decir otra cosa? ¿No sabes decir otra cosa, mija? No. Es que nomás dice sí. Sí. No pues, sí. Viejo, muchas gracias. Resulta ser que la niña fue la afortunada. Sí, pues ella fue. No, yo ni sabía tampoco hasta el viernes que hablaron en la tarde. Bueno, en la mañana hablaron. Fíjese, que, y no se habían enterado. Nada de nada. Pero para que vean, qué buena sorpresa, ¿verdad? Sí, ¿usted debe haber pensado que era pura cura? La verdad, sí. Hasta que dijo ella, sí, yo donde andaba bailando allá en la tele, sí, en la Expo. ¡Órale! Y ya pues, por ella supimos que sí era cierto, si no, no creyéramos. ¡Qué buena onda! ¿En qué colonia viven? La Libertad. En La Libertad. ¿Y no tienen tele o sí? Sí, pero pues, para ella no pa tiene ella, su cuarto. Pero ella va a ser para pa ella pa sola. Para su cuarto, dice. ¡Qué buena onda! ¿Y sí comió ya la niña o no? Sí. ¡Ay, usted no, qué apuntado! No, hombre, sí.
Mire, pues le hacemos entrega la foto oficial. Aquí ponga a Sherlyn también, a ver, para Sherlyn, que la haga. Ya voltea, mire, mira, voltea para allá. Agárrala, ten, agarra la televisión. Así. Y, pero voltea ya. Ahí está, mire. Mire, gracias, gracias por confiar en TVP, exactamente, Camachito, porque precisamente ahí está cumpliendo una promoción más. Estamos posando para la fotografía y ahí está. Imagínense cuando Sherlyn ya esté grande, que diga, yo estuve ahí con los viejitos estos, en paz descanse. ¡Oh, qué descanse! No me la suelte, está pesada. Está pesada. No, pues muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Sherlyn. Un aplauso, por favor. Y así es como cumplimos con otra promoción más por parte de TVP. Vamos a la pausa, regresamos de Bolón Ping Pong con más aquí en la tele. ¡Añiñi! Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quiero. Escúchame bien lo que te diré, si me voy ahorita ya no volveré. Tienes que aprender a pedir perdón, no pensar que siempre tienes la razón. Habla menos fuerte y guarda la postura, en donde quedó quien me protegía y era madura. Tú me impresionabas con tu educación, me decías que estaba dentro de tu corazón. Ahora estoy afuera, ya no es lo que era cuando eras tú de otra manera. Yo era más feliz, mucho, mucho más feliz. ¿Qué pasó con ese amor que según tú me tenías? Los poemas, los detalles, cuando escribías y me describías. ¿Qué pasó con ese amor? Ahora, ¿quién le pertenece tu calor? ¿Qué pasó con ese amor que según tú me tenías? Me lastima mucho que hayas cambiado. Yo era tu fan, ¿quién te cambió? Si hay alguien más, por favor, dímelo. ¿Qué pasó con ese amor que según tú me tenías? Los poemas, los detalles, cuando escribías y me describías. ¿Qué pasó con ese amor? Ahora, ¿quién le pertenece tu calor? ¿Qué pasó con ese amor que según tú me tenías? Me lastima mucho que hayas cambiado. Yo era tu fan, ¿quién te cambió? Si hay alguien más, por favor, dímelo. Por favor, dímelo. Te voy a olvidar, te voy a arrancar de mi pensamiento. Voy a sentir por ti solo odio y resentimiento. Me voy a olvidar, no voy a fallar, por Dios, te lo juro. Fuiste mi pasado, pero mi presente no serás ni mi futuro. No sé para qué me hayas sido infiel. Esas noches que te acostaste con él. No sé para tu maldita hipocresía. Tu palabra yo pensaba que valía. Porquería de persona me encontré. Y no sé por qué de ti me enamoré.
lloré el día que nos presentaron, lo maldigo. Y también maldigo las noches aquellas que te acostaste conmigo. Maldigo haberte conocido, maldigo haberte conocido, porque jugaste conmigo. Voy a olvidar, te voy a tirar la puerta en la cara. Cuando te aparezcas preguntando que si quién nos separa, nos separa que me hayas sido infiel. Esas noches que te acostaste con él, separa tu maldita hipocresía. Tu palabra yo pensaba que valía, porquería de persona me encontré. Y no sé por qué de ti me enamoré. El día que nos presentaron lo maldigo. Y también maldigo las noches aquellas que te acostaste conmigo. Maldigo haberte conocido, maldigo haberte conocido, porque jugaste conmigo. Pues es un video fuera de lo común, ¿no? Muy sui generis, le dicen así, lo conocen, lo que hablan bien bonito, de que único en su género. Un video fuera de órbita. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo le llama a otra gente que habla también así, bien rimbombante? Este, es un video ortodoxo. Fadoso, diría yo. O sea, ponga, la toma cerrada, ponme cualquier rola, a ver, ponme una rola que, a ver. Vean el de este, pongan en el negro, güey. Así, ¿verdad? Espérenme, ¿verdad? Vamos a hacer el video, lo está dando la idea el Beto. Espérense, ahí vengo, ¿verdad? Espérenme tantito, espérenme. Hágalo. A ver. Ponme una rola, una que me sepa. Ah, pues ninguna. Ahí está. Ponme la de, a ver, una que me sepa. La... Pero haga como que está llorando, así como el ahí está, el viejo ese, hombre. Échele. Ahí está Rodríguez. Pero toma cerrada, por favor. Toma cerrada, mijo. No quiere, no quiere que le digan murido, ¿verdad? Ahí está. Más cerrado. Oye, perdí ese un poquito, se ve algo bonito. Mentira. Personas como tú. Les gusta tener de a dos. Esa, pon esa, la de me gusta tener de a dos. Pero llorando, me encanta la compadre. Échale, ¿verdad? Sí. Venga. Es todo el video. Y el Espinosa maneja. ¿Presupuesto? No, no, ponle el mismo audio de la Espinosa, ponle el mismo la audio. La misma sería, pero es que no me hace la... Pero nomás mueva la... Se quedó atorado el dron ahí congelado. Nomás mueva la boquita, no, a ver, aire. Y también maldigo las Comela, noches aquellas... Pues nomás mueva la boca, súbele. Que te acostaste conmigo. Maldigo haberte conocido. Maldigo haberte conocido. Porque jugaste... conmigo. Me faltó que se le saliera la lágrima al viejo. Te voy a olvidar. Te voy a tirar la puerta en la cara. Cuando te aparezcas preguntando que si quién nos separa, nos
sé para qué me hayas sido infiel. Esas noches que te acostaste con él, no sé para tu maldita hipocresía. Tu palabra yo pensaba que valía, porquería de persona me encontré. Y no sé por qué de ti me enamoré. Ya es todo, vete, vato. O sea, qué loco show, imagínense. O sea, ya. Sí, sí, a lo mejor nos está viendo Espinosa Paz, ¿no? Ha de estar diciendo. Son comentaciones, pero la neta. Que no vea qué le hace, hombre. Pero que se salió, ¿verdad? Imagínense los Amargos del Norte, ya no vamos a gastar tanto en la producción de los videos. Bueno, o sea, nos habían no, criticado. Y aquí no se veía tan bien, porque aquí la tele de nosotros está carísima de París. Y con los focos de allá atrás, mire. Como anda muy escasos hoy en día, ya que lo pone uno y rápido se desaparece, ¿sabes por qué? Pero bueno, vamos a la pausa publicitaria. No, pero no, sin antes recordarle que Mariscos Vamos con Martín tiene, mire, esa ricura de platillo, hombre. Claro que sí, usted puede disfrutar ahí con la familia, con los amigos. Los compañeros de la chamba, con los compañeros de la vagancia. Solo, sí. O con un detalle. También, oiga usted, ahí por la Tamaulipas entre Zaragoza y Niños Héroes, abren desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, restaurante de mariscos. Vamos con Martín Tiririn, aquí en pleno centro de Obregón. Se lo super recomendamos. Vamos a la pausa, ya están aquí, mire. Las campeonas, lo dijimos la semana pasada. Van a ser las campeonas y ya que ganen, ¿a poco van a venir a presumirnos aquí el? ¿No? ¿Y qué cree? Vinieron. Sí, bien. Dijeron que nomás mandaron el puro este. Ah, no, llega. Va. Trae un pelo chino así, vale. Vamos a la pausa, regresamos con más en la tele. Con mi vida te voy a pagar. Sing with me, sing for the years, sing for the love and sing for the tears. Sing with me, just for today, maybe tomorrow the good Lord will take you away. Y aficionados de la Liga de Fútbol Profesional. Yo soy Lizeth Cebreros y esta noche me encuentro de nuevo en el Estadio Manuel Piris Agasta, donde se llevó a cabo la gran final entre Rampage de Ciudad Obregón y Prairie Monsters de Culiacán, Sinaloa. Los dos equipos más fuertes de esta temporada se enfrentaron por el primer lugar. ¿Qué hubo? No podemos nosotros evitar emocionarnos, señorita, expresar la forma. A veces las formas no son las adecuadas y a veces se nos pasa el rollo. Y externamos una expresión a lo mejor poco apropiada, ¿no? Pero se nos fue el rollo. Bueno, disculpen la gente que nos oyó y los que no, pues qué bueno. Pero es que estamos bien emocionados por estas viejonas. Neta, porque pues lograron el propósito. El año pasado, que fue el debut, estuvieron a nada de ser campeonas en su debut en la liga. Y en esa temporada aquí estuvieron desde un principio. Y ahora sí van a ganar, muchachas. Sí, ahora sí, que no sé qué. Y mírenla, desde que llegaron hasta caminan diferente. Verás, pásenla, la vamos a presentar, pásenla. Miren. Mire, con nosotros están las campeonas de Rampage Obregón. Es Andrea y Katz. Iré. Mire, ¡bravo! Felicidades. No, usted no se ha apuntado. Campeonas. Iré, qué chilo. ¿Cómo cambian? Mande. Bien merecido. Dímelo. Saca cita con mi coach. O sea, para que puedas platicar conmigo, ¿ah? Aquí están dos de las campeonas, indudablemente una temporada soñada, porque invictas de principio a fin, y con una final en casa, y con buena asistencia, hay que decirlo, no estuvo mal, pero sobre todo saber de que ustedes tuvieron los pantalones o los shorts para conservar esa posición de invictas y de favoritas, porque así fue desde un principio, ¿va?
Así es, mira, como lo he venido comentando, desde, pues la temporada pasada le sufrimos y todo, pero también llegamos a la final. Ajá. Y pues nos ganaron la final precisamente el equipo de Prairie Monster. Precisamente. Muy, muy, muy. Y ellas terminaron invictas el año pasado. Ajá. Muy, muy, muy abultado. Y pues sí teníamos esa espinita clavada, pero mira, ahora somos nosotras las que estamos sonriendo. We are the champions. We are the champions. Rampas perronas. Y ahí estamos viendo algunas imágenes, son de la final, ¿ah? ¿Eh? ¡Se acabó! Ay, ¿qué pensaste, Andrea, cuando dio el silbatazo ahí? No me la podía creer, estaba en shock, la verdad. Yo dije, wow, mi primer temporada y campeona. No, casi, lloré la emoción. Mira, está llorando otra vez. Mire, qué bonito. Mire, déjame congelar esa imagen. Ahí está, verá, pásala al aire. La imagen, como suele suceder en las finales, la imagen de las que ganaron y la imagen de las que perdieron. Hay que felicitar al equipo de Culiacán, que es un gran equipo, indudablemente, pero pues con todo respeto, le tocaba las Rampage esta temporada, ¿sí o no, plebes? Así es, fíjate que hay una cosa que les quiero comentar. La temporada pasada, justamente en la final, cuando estábamos pues todas bien agüitadas y nos juramos con lágrimas en los ojos, vamos a volver y les vamos a quitar ese pinche campeonato. ¡Éntale! ¡Horario familiar! Pero sí lo dijimos. Sí, pero una disculpa, bueno. Pero resulta ser... Y sí lo lograron. Ahora, no puede haber después de un campeonato, no puede faltar, quiero decir... El agradecimiento no solamente a las que jugaron en el campo de juego, sino también a todo el equipo detrás de ustedes, que desde coach, manager, etc. ¿A quién habría que agradecer aquí al aire? Sí, así es. Tenemos que agradecer principalmente a nuestros patrocinadores y a nuestros terapeutas, nuestros doctores, que siempre estuvieron cuidándonos después de cada juego. Y también tenemos que cuidar, dar muchas, muchas gracias a nuestro staff de coaches, porque siempre... al pie del cañón, siempre dándonos ánimos, y son pues principalmente por los que hacemos todo esto. La familia indudablemente. Indudablemente, la familia, tanto aquí de Obregón como todas las personas que nos apoyaron de fuera, nos mandaban sus mensajes, sus buenas vibras, y siempre al pie del cañón en cada juego, en cada abajo de marcador y después para arriba, siempre con nosotros. Y sí lo voy a decir también ya un poco serio este rollo, porque pues igual es un deporte, es... Y no deje de ser una competencia, ¿no? Siempre, pues igual, cada quien, la gran mayoría va a apoyar a los de su propia localidad, ¿no? Pero no obstante, ustedes fueron pues, testigos de que en otras partes también lograron obtener cariño y apoyo de gente de otras ciudades, aunque estuvieran en un juego en casa otros equipos. Qué bonito que eso es parte de su carisma, su sencillez, y es digno de reconocerse también, ¿eh? Sí, la verdad que sí se siente muy, muy padre que cuando vayas a jugar a casa de otro equipo, se acerquen contigo, te pidan una foto, te echen ánimos, vamos, yo las apoyo. Pues eso, solamente el fútbol te lo da. Sí. Qué bonito. ¿Qué viene en la temporada pasada? Próxima. Ya pasó la primera, subcampeonas, la segunda son campeonas. ¿Qué viene en el proceso de estos meses para la próxima temporada? Pues seguir mejorando, ver todo lo que fallamos en esta temporada. Un equipo nunca va a ser perfecto, siempre vamos a tener errores y hay que mejorarlos para la próxima temporada, buscar ese bicampeonato y pues ante todo primero gozar este gran triunfo que tenemos aquí enfrente. Y el año que entra, pues a darle duro también. ¿Vas a seguir en el equipo? ¿Quién sabe? No, pues me gustaría mucho, me gustaría mucho. Lo que pasa es que yo soy selectivo de Itson, de Tochito, y no puedo entrenar en otra disciplina que no sea mi selectivo. Uh-huh. Y este año pues nos hicieron el favor el Itson, muchas gracias por dejarme jugar también. Ojalá denle chance, que le dé chance el Itson, hombre. Al cuerpo de ahí de deportes de Itson, pero pues quién sabe. Ya veremos, sí. ¿Tú sigues en el equipo, Kat? Mira,
bueno, voy a ahorrarme esa pregunta. Pero lo que comentas ahorita de que cómo nos puede ir la temporada que viene, mira, pues ya somos campeonas. Lo importante no es llegar, lo importante es mantenernos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y sobre que si pueda jugar o no, esperemos que sí, esperemos que sí. Como le digo yo a las chicas, disfruten el momento, disfruten la temporada, porque todas las temporadas son diferentes. Sí. Igual pues somos, o sea, aparte del fútbol, pues somos personas, tenemos cosas que hacer, trabajo, en el caso de Andrea, pues estudiar y todo eso. Si se nos dan los horarios, si se nos permite salud, claro que sí. Y vamos llegamos a un arreglo, o sea, todo bien. ¡Ah! O sea, porque soy pues felicidades. Y de verdad, felicidades a ustedes y a todo el equipo. Y nos hacen sentir mucho orgullo a la gente aquí de Obregón. Un aplauso fuerte para las campeonas Rampage Obregón. Y gracias por venir a mostrarnos el trofeo que se gana una pulsa. Vamos a la pausa, regresamos con más. Aquí en la tele y arriba Rampage. ¿Sí?